En la avenida Progreso del distrito de Chicama, la unidad de transportes de la municipalidad provincial de Ascope atropelló a una mascota de nombre Nala, para lo cual los inspectores que estaban a bordo del vehículo quisieron darse a la fuga. Gracias a la intervención de los vecinos, fueron retenidos. La dueña de la mascota solicitó que sea trasladada a una veterinaria de Trujillo. Mi perrito ha estado caminando y el señor ha venido manejando como si esto fuera autopista y lo ha atropellado mi perro. Y ahora no me quiere llevar hasta Trujillo al menos para que me pueda ver mi perrito. Mi perrito es un perrito dócil, no hace nada, señor. El señor no quiere aceptar que viene manejando como autopista. Mire cómo maneja todo el mundo acá. Y no me quiere ni siquiera, por lo que he hecho, llevar a Trujillo para que un veterinario lo pueda ver. A mí un carro normal no me va a llevar. Claro, va a ser un poco imposible. Ajá, y mire cómo estamos. ¿Y acá en Chicama no tenemos algún veterinario? No, no tenemos veterinario. Ahora, ¿qué es lo que tiene usted al señor? No, 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 nala, nala, ya. Señor, me va a llevar. Bueno, vamos. Amigo, ¿qué de cierto hay si usted vino a velocidad o pasó despacio por acá? Manifestación. Pero sería bueno que usted lo presten auxilio, ¿no? A la señora. Están viendo. Sí, porque es algo. Señito, bueno, ¿usted qué es lo que vio en esa escena? ¿Realmente vinieron a una velocidad o? Porque son autoridades. Piensan que pueden manejar como les parece conveniente. Ha venido a velocidad. Él nunca va a aceptar que ha venido a velocidad. Ahora, le dicen que se detenga y él pensaba pasarle el carro por encima del perro. O sea, lo mato de frente para no hacerme responsable. Nosotros somos una vecindad que cuidamos a los animales. Y ellos no pueden pasar corriendo como mejor les parezca. No es un perro de la calle. Y así fuera un perro de la calle, hay que tener cuidado. ¿O qué piensa usted? Ahora, está herido gravemente el animalito. Gravemente herido, mire, ve. El animalito cómo grita, ve. Mire, sus piernas cómo están. ¿Cómo están? Ahora, él no se quiere ser responsable de llevarlo porque dice que trabaja en Ascope. ¿Y? Si trabaja en Ascope, o sea, que me voy corriendo por acá para llegar rápido. Acá lo más importante es que lo den auxilio rápido y ver a una veterinaria. Todavía lo auxilio rápido y todavía lo piensan, que dicen que no pueden irse a Trujillo. ¿Qué clase de autoridades son? Deben hacerse responsables de que han accidentado al perro, ¿o no? Sí, muy bien, muchas gracias. Señora, usted lo que está esperando es que lo den auxilio, simple y llanamente. Que me lleven a Trujillo para que pueda llevar a mi perrito a un veterinario que lo vea. Eso es lo que pido. No le estoy pidiendo ni siquiera que le pague el tratamiento. Usted va a correr con los gastos. Solamente quiere la movilidad. Sí, porque sí, no le importa llevar un perro de manera rápida a un veterinario. Menos le va a importar pagar un veterinario. Y ahorita me dice, sí, le doy mi número. Ay, pero por Dios, todos sabemos que si no se quiere hacer cargo, simplemente no me responde. Claro, muy bien, muchas gracias. Finalmente, la mascota Nala y su dueña fueron llevados en la unidad de transporte de la municipalidad de Ascope hacia el distrito casagrandino para determinar la gravedad de sus lesiones.